Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5 y les vamos a hablar sobre el principio de funcionamiento del pletismógrafo. Como una pequeña introducción, o sea, ¿qué es el pletismógrafo y qué mide? Pues la pletismografía, que es el estudio, en sí es mide la capacidad residual funcional y o las resistencias de las vías aéreas. O sea, en sí mide volúmenes pulmonares. Los resultados que nos puede arrojar este dispositivo nos ayudan, bueno, ayudan al médico a confirmar restricciones y obstrucciones pulmonares. Para que puedan entender un poquito la diferencia, pues la restricción es una disminución de la capacidad total pulmonar y las obstrucciones son una disminución del flujo aéreo, ya sea por un aumento de las resistencias en las vías aéreas o una disminución de la elasticidad del parénquima. Y pues como ya hemos visto en nuestros cursos de anatomía, el parénquima es tejido conjuntivo que rodea los vasos y los alvéolos. Siguiente, por favor. Bueno, este dispositivo sigue un principio, se llama la ley de Boyle-Mariotte, que nos dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión a la que se encuentra ese gas en condiciones isotérmicas. O sea, es decir, mientras la temperatura se mantenga constante, si el volumen aumenta, la presión disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de los parámetros funcionales que nos puede arrojar el pletismógrafo como información, se encuentran todos estos que vienen aquí en esta diapositiva como capacidades y volúmenes, pero bueno, yo les mencionaré las más importantes porque en el transcurso de la presentación se darán cuenta que todos estos parámetros funcionales dependen unos de otros. Por ejemplo, uno de los parámetros importantes, que es la capacidad pulmonar total, que es el volumen de aire máximo que tienes en tus pulmones después de una inspiración máxima, que esta inspiración máxima es muy importante en la maniobra de pletismografía, que más adelante se mencionará. Y este es un ejemplo, un gran ejemplo para decirles que, o para demostrarles que dependen unos de otros, ya que la capacidad pulmonar total es la suma de cuatro volúmenes pulmonares, que es el volumen tidal o de corriente, volumen residual, volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio. Otro parámetro importante es la capacidad residual funcional, que es el volumen que está contenido dentro de los pulmones después de una expiración normal, o sea, cuando tú estás respirando un ciclo respiratorio constante. Otro es el volumen tidal o de corriente, que es el volumen que inspiras y expiras en una respiración constante, o sea, de manera normal, tu respiración así como estás. Y el volumen residual, que en lo personal creo que es uno de los, o bueno, el equipo llegó a la conclusión que es uno de los parámetros funcionales que hace, es como un diferenciador del pletismógrafo en comparación de otros equipos que también nos brindan la mayoría de todos estos parámetros funcionales, como el espirómetro, por ejemplo, que también nos brinda volúmenes y capacidades pulmonares, pero este volumen residual en específico no lo mide y es el pletismógrafo el que sí nos puede dar este resultado, que el volumen residual es el volumen que se queda dentro de los pulmones después de una exhalación máxima. O sea, por ejemplo, cuando te dicen saca todo el aire de los pulmones, no es literal. O sea, queda un volumen de aire dentro del pulmón que ese no tiene movimiento y eso se le llama volumen residual. Y es uno de los parámetros de más importancia, diría yo, del pletismógrafo, que es como el que lo ayuda a diferenciar. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les mencioné, se basa en la ley de Boyle-Mariotte y pues nos ayuda a dar, dependiendo de la capacidad residual funcional o capacidad funcional residual,
nos ayuda a conocer la capacidad pulmonar total y el volumen residual. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los Perdón que requerimientos. los interrumpa, chicos. Acuérdense que tienen un límite de tiempo, ¿eh? Okay. Adelante. Vamos a hablar sobre los requerimientos y de aquí vamos a empezar por el funcionamiento del pletismógrafo. Pues el pletismógrafo se tiene que, obviamente, como todo dispositivo, alimentar en todas las en toda la composición tecnológica. Aquí empezamos con un transmisor. Este transmisor es como si tuviéramos un switch de encendido, o sea, va a empezar a realizar la medición. Por eso mismo se hace un generador de base de tiempo, porque se va contando el tiempo en que se va realizando la acción. Pasa a un transductor. El transductor es un elemento piezo-resistivo en este caso. Y este transductor, es un transductor de presión. Se amplifica la señal. Esta señal, según el Webster, se demodula a un tamaño de 100 kilohertz. Perdón, se amplifica la señal. La señal de salida es de 100 kilohertz. Se demodula. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos va a filtrar. El filtro que se le da a la señal es para un cierto ruido que sabemos que es de 60 Hz. Se procesa nuestra señal, obviamente, y este proceso se convierte, se adhiere lo que es el generador a base de tiempo con nuestros datos que obtuvimos de la señal. Y obviamente se va a presentar en pantalla o imprimir en su caso. ¿Qué requerimientos tiene el transductor de presión? Que sea capaz de medir 50 centímetros de agua, que es igual a una unidad de presión en 7.68 milímetros de mercurio, que tenga una precisión de más o menos 0.2. También el sensor de flujo tiene que tener parámetros relacionados en el 2005 por la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Europea Respiratoria. Una capacidad mínima de 0.5 a 8 litros y un flujo de 0 a 14 litros, con un tiempo de registro de unos 30 segundos. Obviamente se va a tener que presentar en pantalla lo que fue el volumen contratiempo, que es nuestra espirometría, la presión y cambio, y las mediciones de espirometría. Y obviamente se va a imprimir los datos del paciente, las referencias y las mediciones con sus gráficas. Maniobra de pletismografía. ¿Puedes pasar al siguiente? El primer punto que tenemos que tener en cuenta para usar el pletismógrafo es que al momento de que la persona entra a la cabina, tienen que pasar aproximadamente 3 o 5 minutos para que se tenga el equilibrio térmico, el cual es muy importante. Después el médico le pide al paciente que se acomode de una forma que esté estática, en el tórax de recto, los pies en el suelo. Y sobre todo, muy importante el de ajustar el sensor, que el sensor lo tengas a una distancia en la cual tú no tengas que extender o flexionar el cuello para no hacer ningún tipo de pues, resistencia, por así decirlo. Luego también es muy importante bloquear los conductos nasales, ya que lo que se busca con el pletismógrafo o el neumotacógrafo es tener un circuito cerrado. Y si tenemos la nariz, los orificios o los conductos nasales abiertos, pues podemos tener pérdida de nuestra inspiración o expiración. También tenemos que ajustar nuestras mejillas, tenemos que tenerlas en nuestras manos, en las mejillas apretando. Y por último, tenemos que ajustar la boquilla. Esto es importante porque, como decimos del circuito cerrado, tenemos que tener los dientes en el neumotacógrafo. Sin embargo, no tenemos que morderlo ni hacer fuerza en él.
¿Puedes pasar al siguiente? Bueno, lo primero que va a pedir el médico después de ya estar en la cabina va a ser que el paciente respire de unas 3 a 10 veces, ya eso depende más del médico, él va a darle indicación de respiraciones normales, o sea, pues como naturalmente respiramos. Lo que va a seguir a continuación va a ser que el médico va a obturar el neumotacógrafo, entonces lo cual impide el paso del aire. Durante ese lapso de tiempo en el que está obturado el neumotacógrafo, el médico te va a pedir que respires muy bruscamente, por así decirlo. Más o menos va a ser una respiración por segundo. Eso ya pues puede cambiar y te lo puede indicar el médico, pero más o menos va de una respiración por segundo en el momento de la obturación. Y después, cuando termina la obturación y que ya se vuelve a abrir el conducto, el médico te va a pedir que inspires profundamente, lo más profundo que puedas. Y por último, expires relajadamente hasta que llegues a tu estado normal de respiración, por así decirlo. Hasta que el médico indique para que tenga las mediciones correctas. Después al siguiente. Y aquí está un resumen de los pasos, que sería el de estabilizar, que es el que comenté al principio, de la cabina que quede para tener nuestro equilibrio térmico, después la de supervisión, que el paciente esté en un estado estático y que se haga un circuito cerrado en el pletismógrafo y el paciente. Luego las indicaciones, donde es la respiración tranquila, después la obturación y después las respiraciones más abruptas. Y por último, y por último la respiración profunda y bueno, la inspiración profunda y la expiración calmada, por así decirlo. ¿Puedes pasar al siguiente? También hay unas contraindicaciones o unos puntos para que no, en los cuales se dice que no es recomendable el usar el pletismógrafo, como lo pueden ser cirugías torácicas, aneurismas, que son dilataciones de los vasos sanguíneos, tuberculosis, una salud deficiente o precaria, claustrofobia, que no es tan grave, por así decirlo, como en otros, pero pues hasta algún síntoma así te puede causar estragos porque es un lugar muy cerrado, inestabilidad cardiovascular, taquicardia. También hay otras indicaciones que pueden ir más así como a gente con una salud un poco más precaria, pero que no son como recomendaciones previas, las cuales son no fumar durante un día anterior, evitar comer excesivamente, no tomar bebidas estimulantes, no hacer mucho ejercicio durante una hora antes o 2 horas antes de usar el pletismógrafo. Y cosas parecidas, las cuales pueden ser contraproducentes en el uso del pletismógrafo. Aquí va a estar un video de la muestra de el uso del pletismógrafo. Hand gently for 6 breaths while the shutter is closed. Breathe in fully when the shutter opens and blow out to empty. The door is open between sets and can be opened to the patient if need be. Las respiraciones normales. Normal breathing. Es un momento, se obtura, es cuando el médico le empieza a decir in, out, de que respire. In, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, and take a deep breath in, right in, let all of the air out, keep blowing it to empty, you're almost there, and breathe back in, and come off and have a rest. Esa era la maniobra del pletismógrafo. ¿Me puedes solicitar el control, por favor? Bueno, pasa. Gracias. Este es un gráfico de volumen-tiempo con un desglose de lo que es volúmenes y capacidades. Primeramente, aquí se inicia con una respiración normal para medir lo que es el volumen tidal o volumen corriente, que este es el volumen que se inspira y expira durante una respiración constante o normal.
Y esto se realiza hasta mantener un nivel de FRC estabilizado, que es la capacidad residual funcional. Y este es el volumen de aire que queda dentro de los pulmones al final de lo que es una exhalación en un ciclo respiratorio normal. Esta debe, al momento que se estabiliza, debe aplicarse lo que es una oclusión, y esta debe de ocurrir a menos de 200 mililitros del nivel de FRC estabilizado, que es como por aquí, y para posteriormente iniciar lo que es una inspiración máxima para medir lo que es la capacidad inspiratoria. Este es el mayor volumen de aire inspirado desde lo que es un nivel previo de FRC. Después se finaliza con lo que es la maniobra de capacidad vital. Esta se compone de lo que es la capacidad inspiratoria, que como dijimos es el mayor volumen inspirado desde un nivel previo de FRC. Y se compone también de lo que es el volumen de reserva expiratorio, como aquí parece. Este es el máximo volumen exhalado desde lo que es un nivel previo de la capacidad funcional residual. Y bueno, en esta secuencia el equipo mide o calcula lo que es el volumen de reserva inspiratorio, que este es el máximo volumen de aire inspirado al final de lo que es una inspiración en un ciclo respiratorio. Por ejemplo, aquí terminas de inspirar como normalmente se hace, pero al final de esta inspiración se realiza otra, pero hasta un punto máximo o completamente. Y aquí es donde se mide el volumen de reserva inspiratorio. También mide lo que es el volumen residual. Este es el volumen de aire que queda en los pulmones después de lo que es una exhalación completa o máxima. Hasta donde más puedas, lo que ya no puedes exhalar es el volumen de reserva, el volumen residual. Y también mide lo que es la capacidad pulmonar total, que es esta. Este es el máximo volumen de aire contenido en los pulmones en lo que es una inspiración máxima. Y como aquí se muestra, es la suma de los cuatro volúmenes pulmonares, que es el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio, el volumen de residual y el volumen tidal o volumen que, como dijimos, es la respiración constante. Yo voy a explicar el principio, bueno, el informe del pletismógrafo. Del lado izquierdo, en la gráfica, se tienen tres líneas. Son las líneas que se usan como referencia. Los colores son las tomas que se hacen en la pletismografía. Es una gráfica de presión en boca en kilopascales contra el volumen del pletismógrafo. Esta gráfica, en lo que se usa es en la medición del FCR, que ya lo dijeron, es la capacidad residual funcional, y que eso es el volumen de aire dentro de los pulmones al final de una expiración. Bueno, del lado derecho se tiene la representación esquemática, es de flujo en contra del volumen en el pletismógrafo. Se pueden hacer de una a cinco, bueno, aquí se tienen cinco ejemplos. El primero es un sujeto normal. En el segundo es un sujeto con obstrucción crónica de flujo de aire. Lo que se usa ahí, bueno, lo que se trata de explicar es que eso pasa en pacientes que fuman mucho. Entonces, los cilios de las... ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, entonces los cilios de las vías respiratorias se endurecen y eso impide el flujo correcto de aire. Después viene la obstrucción crónica de flujo, que eso ya son enfermedades como bronquitis o puede ser enfisema pulmonar. Siguiente es un sujeto con obstrucciones y... de las vías respiratorias superiores, eso ya afecta a tráquea, laringe y garganta. Eso ya pues requiere, puede ser algún empleo de, ¿cómo se llama? Traqueotomía, y pues ya requeriría algo de cirugía. Siguiente, por favor.
Bueno, aquí es una hoja de datos donde se tiene que la predicción es lo que el médico va a indicar. Tiene acto 1, acto 2 y acto 3, son las tomas que se le hacen. Y la interpretación de la platismografía se basa en la valoración del TLC, que es la capacidad pulmonar total, y el valor promedio. Después, en la gráfica de abajo, se tiene una respiración normal. Después se tiene lo que es la oclusión, más o menos de los 20 a los 24 segundos. Se tiene una expiración máxima y luego se exhala. Y sería todo. Listo. Bueno, en este esquema es un esquema de la interpretación clínica. La interpretación clínica, pues obviamente va a depender de muchos factores de cada paciente, pero este es un esquema de manera general. Por ejemplo, consta de varias etapas cuando quieres realmente descubrir una obstrucción. Digo, esto es lo ideal, obviamente, pues no es necesariamente así, pero bueno, es como todo. Quizá un ejemplo más pues, fácil de entender sería que, por ejemplo, cuando te duele la cabeza, pues si tienes con una pastilla, si no se te quita vas al médico general, luego vas buscando especialistas, pues hasta que encuentres realmente un diagnóstico certero del por qué. Más o menos así se explica este diagrama. Para detectar una obstrucción, lo primero que tenemos que saber, se saca un coeficiente con una espirometría, que es el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada. Este índice pues, nos va a dar un número. Si ese número es menor al límite inferior de ese rango, pues bueno, ya ahí vemos los diagramas, se va hacia no, hacia sí, y aquí podemos descartar una obstrucción o realmente tener dudas de una obstrucción o simplemente confirmar una obstrucción. Aquí es donde ahora entra el papel de la platismografía, porque si esto no es suficiente, aún quedan dudas del diagnóstico, se hace la platismografía con la capacidad pulmonar total. Y de igual manera, se hacen las mismas pruebas, pero con la capacidad pulmonar total, si es mayor o menor que el límite inferior normal, pues también te da un determinado valor y así es un determinado diagnóstico, o se descarta, o aumenta la probabilidad, o sigue confirmado. Bueno, aquí es importante el platismógrafo y el espirómetro, pueden hacer una prueba que se llama DLSO, que es una prueba de una mezcla de gases, que es helio, CO2 y aire. Y bueno, el platismógrafo, unos lo hacen, otros no, depende mucho. Como vimos en el video, uno le pone una bolsa y ya tiene la mezcla de gases, otros permiten conectar el tanque directamente, otros pues no lo permiten, otros simplemente es con el platismógrafo y de la misma manera, digo, con el espirómetro, perdón, y se conecta el DLSO. Ahorita más adelante les diré por qué esto es relevante. Y bueno, esta prueba también se hace y también nos va a dar valores y nos van a descartar o confirmar ciertas patologías. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusión, el platismógrafo es muy importante porque nos permite conocer los volúmenes pulmonares. Esto es la clave, o sea, el platismógrafo es volúmenes pulmonares, los cuales no nos da el espirómetro. Como ya vimos que había dos en específico que el espirómetro no nos da. Son lo principal. Pero a día de hoy, no queremos decir que está obsoleto porque sí se sigue utilizando, pero sí está un poquito en desuso. ¿Por qué? Primero, pues porque es un poco impráctico, como vemos en la imagen, es una cabina muy grande, requiere mucho espacio y realmente se usa pues, para dar continuidad a la detección de enfermedades y ver mejoras. Usualmente se usa la triada, o sea, los pasos del esquema que les enseñé para el diagnóstico y tratamiento, que es la espirometría, el platismógrafo y la prueba de DLCO. Pero a día de hoy, como les comenté, hay espirómetros que ya hacen la prueba de DLCO. Entonces, pues el platismógrafo, pues no es que esté obsoleto, pero realmente se está enfocando ya más en el puro volúmenes pulmonares, porque hay diversos estudios que comparan realmente la eficacia y la efectividad de hacer las tres puntos, paso por paso, como les comenté, o simplemente hacer la espirometría y el DLSO y realmente concluyen que no hay diferencias significativas. Entonces, pues bueno, es un... Y bueno, obviamente el espirómetro, pues ya hay muchos más pequeños, son más prácticos, entonces no es que estén obsoleto, pero pues ya no tiene muchos usos muy relevantes hoy en día. Entonces, pues bueno, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención. ¿Pueden pasar a la diapositiva de su diagrama bloques? ¿Preguntas?
Ok. Lázaro. Ah, bueno, más que pregunta quería... Yo creo que puso ese diagrama de bloques porque yo tengo la duda de dónde se encuentran todos estos componentes del diagrama o cómo son. Pues el neumotacógrafo es el componente que hablamos del transductor. Puede existir un segundo neumotacógrafo para medir lo de la presión de la cabina y este primero es para medir la presión en el paciente. Por lo de la ley de Boyle, debe estar a temperaturas constantes, entonces no es igual a las presiones cabina y boca. Presión y volumen, perdón. Eso es nuestro transductor. Todo eso ya se envía a una computadora que hace nuestras operaciones. Ah, ya. Es que esa la pasaste un poco rápido y no identifiqué como en físico todos los componentes y lo demás fue más de como análisis de los resultados y los cálculos. Entonces nada más me quedan más dudas sobre los componentes físicos, pero gracias. Alfredo. Sí, yo tenía una duda también sobre este diagrama del generador de base de tiempo. No entendí cómo funciona. ¿Es un componente o...? En la misma computadora, cuando le oprimes en hacer la prueba, se empieza a tomar obviamente el tiempo, porque estamos midiendo tiempo contra volumen. Ajá. Volumen. Así que empieza a hacerse la que es el conteo del tiempo mientras los demás componentes van activándose con el fin de que el clínico vaya dándole las instrucciones a la persona. Como en el video que le dice que mantenga una respiración constante y luego que inhale fuertemente y luego exhale a una gran medida, eso nos va contando tiempo. Por eso, generador de base de tiempo. Bueno, gracias. Bueno, pero si a lo que te refieres es que si es un componente físico, pues no, o sea, es parte del software del pletismógrafo. Ah, ok, sí. Gracias. Miriam. ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, es que no alcancé a escuchar bien. Vi que mencionó Aldo en el momento de las indicaciones que la persona se sostenía de los cachetes. Eso es lo que se me trabó un poco. No escuché si dijeron el por qué se sostenía los cachetes o eso no lo habían explicado. Pues lo de poner las manos en las mejillas, encontramos que es más que nada para no tener aire almacenado en los cachetes, por así decirlo, para que no haya pérdidas en la expiración, inspiración, en las mediciones y todo eso. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene levantada la mano? Miriam, ya preguntaste, ¿no? Ok. ¿Cómo funciona el neumotacógrafo? El neumotacógrafo, yo hice una pequeña investigación. Tiene lo que es la medición de flujo inspiratorio y expiratorio. Cuando empujas en la boquilla, existen unas resistencias llamadas Allee y Flage, pues son componentes un poco más complejos para entenderlo. Y estas pasan a lo que es nuestro transductor de presión. Por esto, este flujo nos ayuda a medir la resistencia en la vía aérea. Cuando pasa a nuestro transductor de presión, pues se hace lo que es una integración de la señal. Y pues obviamente se va a la integración de volumen. Lo que dices de Lilly y Fleisch son los tipos de neumotacógrafo, pero ¿qué tienen de diferente? Pues es el tipo de resistencia más que nada, pero según eso la resistencia tiene como unas ciertas como capas
en donde es el tamaño de la capa, según eso. Era como de lo más relevante, ¿no? Eso y su... Y el transductor de presión. ¿Cómo funciona? Nuestro transductor de presión, pues llega, está conectado al neumotacógrafo. Este transductor, llega en un puerto especial o una conexión. Luego tiene una especie, es un tubo, el transductor de presión. Llega a una capa interna que es nuestro diafragma. En ese la presión, se transmite como un tipo de sensor, o sea, como, sí, pues se detecta esta presión. Y luego el circuito del mismo transductor amplifica y condiciona la presión, convirtiéndola en milivolts o miliamperes. Y al final, se genera una señal eléctrica. No, yo no entiendo cómo funciona el sensor de transductor. ¿Qué es? ¿De qué tipo es el...? Según esto, recabando varias fichas técnicas, es un piezorresistivo. ¿Cómo funciona? Ah, pues es lo que le decía, de que se conecta, en el diafragma hace lo que es la... se genera una... O sea, una presión en el diafragma de nuestro dispositivo. Y esto... transmite una señal, convirtiéndola una señal de milivolts o miliamperes. ¿Pero cómo la convierte? Todo eso, ustedes preguntaron qué les faltaba y les hice la aclaración de que pusieran énfasis en eso y no lo hicieron, aunque hayan preguntado. Ok, Jesús, sí, adelante. Bueno, tengo una pregunta sobre lo que es la interpretación clínica y quisiera saber cuál es el límite inferior normal, me parece, y el valor normal, que hace como la comparación para saber si hay una obstrucción o no. Del límite inferior normal varía de persona a persona. Ahí sí depende de su estatura, de su edad. Ese valor sí varía, pero es entre un rango de entre 60 a 80. Este no tiene unidades porque ese era con un coeficiente, un índice. Entonces no tiene unidades, pero es entre esos rangos. Y del valor normal, si mal no recuerdo, eran 25 milímetros de mercurio. Gracias. ¿Se tienen que calcular varios volúmenes o solo uno? Es decir, ¿se considera el volumen de todo el pletismógrafo? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo le hace para calcular el volumen pulmonar de interés? ¿Solo es a través del neumotacógrafo? ¿Es el único lugar donde hay sensores? Como había dicho, pues se obtiene, hay dos neumotacógrafos, uno de la cabina y uno del de la persona. En estos se obtienen las presiones y volúmenes para poder obtenerlo. Por la medición de la pletismografía en la gráfica, después se puede obtener los demás volúmenes, pero simplemente lo que encontramos era de que sí se obtenía el volumen de la persona y contra el de la cabina comparado con las presiones. Bueno, un piezo eléctrico, un piezo resistivo, ¿sabe alguien? Bueno, no está bien. Los piezoeléctricos son sensores que cambian su estructura de cargas cuando se genera una presión sobre ellos, ¿okay?
Entonces, un piezo resistivo, un piezo eléctrico lo apachurran y cambia su estructura de cargas, y entonces va a cambiar la señal eléctrica que se mira a través de él. El piezo resistivo particularmente pues cambia su resistencia, y entonces el piezo eléctrico puede, ya sea compresión o si ustedes le aplican voltaje, cambian las cargas y también pues cambia su valor. En la pantalla tienen el esquema de un neumotacómetro tipo Lilly, ¿ok? Entonces observen, no lo voy a explicar súper detallado porque lo deberían de haber explicado sus compañeros, pero observen cómo es el arreglo del neumotacómetro, ¿no? Y entonces lo que va a estar haciendo, esto es una resistencia, se va a estar generando una resistencia, y tienen una diferencia de presión, entonces aquí tienen un sensor de presión y va, lo que va a estar calculando es la diferencia entre la presión 1 antes de que pase a través de la resistencia A, y luego va a medir la presión 2 cuando ya pasó a través de la resistencia. Y los tipo flash, el acomodo de la resistencia no es en tipo lámina, sino es tipo tubular, y de igual forma se hace una diferencia de las presiones. ¿Okay? Y se tienen varios volúmenes. Está el volumen de los pulmones, el volumen de la caja, y luego el volumen de los tejidos del cuerpo. ¿Okay? Entonces lo que se está midiendo es una suma de todos esos volúmenes. ¿Okay? Vamos a tomarnos 5 minutos y regresamos.